Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo. Los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Kingdom Come. Está todavía bien de noche y voy a tener que obviamente cruzar todo esto para poder llegar a donde quiero ir. Ahora todavía tengo la duda de que por qué no tengo, o sea, por qué no puedo usar el caballo. En el episodio anterior vendimos bastantes cosas. Y no sé si es para allá. Sí, es para allá. O para el otro lado. Entonces voy a marcar otro punto porque necesito más o menos guiarme por donde estoy yendo. Está bastante de noche. No voy a usar mi linterna por ahora, o sea, mi antorcha por ahora. Vamos a ir por acá. Campamento, descubierto de campamento. Okay, y aquí, acuérdense, estamos en la búsqueda de una pala y por lo menos por lo que yo veo, o sea, igual está de noche, no se ve muy bien, pero se ve, o sea, no he querido prender mi antorcha. Pero se ve. Buah, el perro empezó a ladrar. Bro. Bueno, no veo pala. Tal vez sea necesario usar mi antorcha nomás. Hay gente dentro de la casa, claramente. Debería de haber. Alguien tener algo, o sea, tener alguna pala, bueno, ¿cómo alimentas a un animal si no tienes una pala? Ha alcanzado un nuevo nivel italiano, nuevos puntos de ventaja disponibles. Ok, tengo un nuevo punto de habilidad. Vitalidad, mejor dicho. Que okay, parecía una pala, pero no lo es. Vamos a correr. O sea, no, no quiero correr tan rápido porque me voy a cansar. Y acá hay un pequeño lugar donde sentarse. Casi me caigo. Un nido. Un nido. Ok. Campamento. Un nido. No lo vi. No se vea, ojo. Por lo menos de noche no lo logro ver. Bueno, no sé. Ahora debería poder llegar al pueblo. De alguna forma. Fíjense que estoy acá. Entonces, tal vez subir por la siguiente subida. Que es como hacia allá.
Hay una casa. O sea, no sé qué voy a hacer si no encuentro la pala, en serio. Un rastrillo. Par de herramientas. Y estos son perros. Claramente se van a despertar y me van a molestar. Que estoy yendo hacia acá, que la verdad que no debería. No tiene mucho sentido. Y podría subir, que es como la única opción que tengo, la verdad. O sea, necesito. Uf, me botan. No me deja subir. ¿Podré subir o no? ¡Ah! Continuar. ¡Qué verga! No me jodas, weón, por favor. Soda mierda, weón. En serio. Partir de cero es una mierda, weón. Prácticamente lo que había hecho ya no está. Y eso es lo que les puedo decir, no está. Entonces voy a tener que ir por el otro lado, o sea. Y voy a pagarle al tipo, voy a pagarle, no me interesa. A menos que sea una suma muy grande. Porque ahora me van a hacer hablar con él. De aquí tengo que usar ese, 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 ese. Eso está con cero. Ahora, se va. Así. Y por ahí tenía unos guantes, si no me equivoco. Okay, tengo algo de sobrepeso, no es tanto, así que dale. Y ahora el tipo este me va a hacer hablar con él.
Y tal vez pueda abrir esto con la ganzúa. Acuérdense que se me rompió. Ahora, no voy a investigar tanto. En serio que no voy a investigar tanto. Voy a simple y llanamente pasar de largo corriendo solamente para encontrar los sitios de interés y ya está. No tengo la misión. Okay, habla con el molinero, me dice. Que está allá. Ahora, estoy bastante cerca de los otros sitios, así que no debería ser un problema. My name's Henry. Thank you for taking care of me. My name's Entonces me voy a saltar todo esto porque ya lo que quería puedo pagar Look, couldn't I just pay you instead? I'd say you're a fucking ungrateful pup. But if you think you got money to throw around, so be it. You'll pay me the costs and for a whole fortnight of my valuable time. No. I don't have that much. Then come back when you have. Tell me about it. I was prepared. Listen. Jesus. Still. I think. Que es demasiada plata para pagar, así que lo voy a hacer nomás. Voy a vender esto acá y así que ahí voy a quedar liberado del peso que tengo. Pero, o sea, voy a correr, o sea, voy a correr hasta allá, después voy a irme para allá y todo el tema. Ahora, no voy a darme la vuelta que me di porque por ahí no es la entrada, así que yo sé que esta tipa tiene la plata suficiente como para comprarme lo que yo tengo, así que eso. Ahora, es una mierda lo que me pasó. Me caí y morí. O sea, ni siquiera puedo grabar. Lo malo de este juego es eso, que no puedes grabar en cualquier lado. Te guste o no te guste, o sea, no. Simple y llanamente no puedes. No. Parece que metí. Es que nada de eso lo puedo vender. Todo esto es comida que ya no tiene sentido. Y arriba se ve cómo aumenta la cantidad de hueá. La cantidad de plata que me ha conseguido. O sea, ahí arriba ven, fíjense, 48. Cancelar. Mirar. Aceptar trato. Y ahí estaría ya vendiendo todo. Todo lo que necesito, o sea, lo que necesitaba vender, ¿ok? Y aquí me quedo un hacha. Me voy a llevar unas manzanas, unas 15 manzanas, es lo único que me voy a llevar. Y me voy a llevar una espada. Sería. Ahora, esa cofa, le podría venderla también. Está en un estado un poco deplorable. Y tal vez llevarme, no todas, unas 5 vendas nada más. Eso sería lo que me gustaría llevar y ahora ya voy a irme corriendo a la mierda.
Ahora no traigo antorcha. Pareciera que vendí mis antorchas. Quiero ver, quiero chequear si la vendí o no. Sí, la vendí. Cerrar trato. No me molesta comprarle y pagarle uno de oro por lo que es. Total, da lo mismo. Ah, no. Ah, sí, he puesto los guantes. Algo más iba a vender. Eso nada más. Ok, entonces voy a ir a ver el tema del agua que está acá. Pero necesito andar con una linterna, o sea, con una antorcha, porque si no me voy a quedar ciego. Va a llegar la noche y al final no voy a tener nada. Así que es mejor y indispensable tenerlo. Por acá tenían el agua, si no me equivoco. Ahora, si me meto a esta agua, yo no creo que me limpie, o tal vez sí. No, no voy a robar nada. Ya, bueno, acá no encontré absolutamente nada. Lugar interesante. Me dice lugar interesante. ¿Qué será esa weá? Aquí ella capturó sus peces. O sea, no tendría por qué abrir su jaula. Tampoco es... Tampoco hay que ser tan... tan malvado. Hola. No le voy a robar lo que tanto le ha costado conseguir. Por lo menos a ella no. Entonces voy a ir para acá solamente por el hecho... No, tengo que venir para acá, pero debes... En realidad la entrada yo creo que está allá. Ahora, raramente consigue una pala. Opcional consigue el nido de la muerte. Opcional habría que pagar. Pero... Voy a ir acá. Pero después voy a dirigirme hacia el otro lado. Puedo lavarme. Ahora, lo que me molesta, como les dije, el no poder grabar en cualquier lado. Aquí puedo lavarme. O sea, grabar en cualquier lado. Ya, ok, entonces me lavé. Genial. Ahora voy a ir por ahí. Voy a tomar el otro camino que no tomé. Que no tomé al principio, ok. Yo la última vez tomé otro camino. Ah, pero hay una subida. Tal vez aquí podría llegar. Y me estoy dando vueltas estúpidas. No la había visto esta subida. Ahí está la entrada, fíjense, está bastante cerca. Veamos. Halt. Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Scalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzid Kabila of Tvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope.
What do you want from his lordship? What makes you think he'll see you? Es que... Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. No tengo... You think I'm a coward, do you? No. I think you're an idiot. Now clear off before I clap you in irons. Maybe a little coin would clear the way? How much do you want? Quiere harto. Quiere 10 monedas de plata. 8.5. Is this enough? More? Se bajó un poco ya, bueno, 9.5. See how nicely we can get along. Welcome to the town. Es un hijo de perra. Así lo puedo nominar como un hijo de perra. Me hizo gastar plata, Pero bueno, es parte de... Por algo dije que teníamos que tener monedas. Plata, porque... Necesitábamos poder entrar acá. O sea, sin poder entrar acá no había nada. Hay dos entradas, por lo que veo. Una allá y una acá. Ah, no. Allá es la misión principal. Es una zona privada, ¿ok? Si me ven, me van a cascar, ¿va? Porque es una zona privada. Un herrero. A ver, ¿tendrá la plata suficiente para comprar? ¿Me vendrá una pala? God be with you. O sea, no me vende ni me nada, o sea, y como que uno pensaría que la persona más adecuada, por decirlo, es el herrero, porque el herrero es, o el armero, como quieren llamarlo, es la persona que crea cosas. O sea, mejor dicho, forja, no crea. Forja armas, forja muchas cosas. Ahora, no me quiero meter en problemas, en serio. Ah, ahí hay alguien. ¿Podría hablar con él? Hola. Pareciera que venden armas, me parece. No estoy seguro. God be with you, good sir. Voy a preguntar primero eso. Y él ven... Uf, sí tiene mucha plata para comprar, ¿ok? Encendedor de armero... A ver, información del objeto. Ok, con eso puedes reparar. Eso está bien. Pareciera que solamente vende armas. Así que voy a venderle, yo creo que mi espada, esta. Oh, no me da tanto. Me da 114. Que digámoslo de cierta forma al valor que supuestamente deberían pagarme. Pero bueno, no me paga el precio completo. No puedo robar nada de eso porque ellos están ahí. Claramente
si ellos no estuvieran ahí, les robaría todo lo que tienen. Tienen mucha plata. Pero tampoco venden una pala. Así que no sabría decir qué onda. O sea, lo que por lo menos, como les dije, bueno, se lo he dicho ya varias veces, pero me molesta porque no puedo grabar, o sea, no. Me molesta un poco. Ya, voy a revisar la casa entera y no hay nada. Descubrí solamente una tienda donde un tipo te compra cosas. Tendero. Allá afuera tienen carteles, fíjense, allá afuera tienen un cartel. I feel quite hungry. Entonces, traje manzanas especialmente para eso. Especialmente para que no me pasara esa mierda. Ahora, esto es privado. Si tengo gente al lado, me van a joder la vida. Entonces, acá hay mercaderes. A pesar de que no me pagaron el precio, bueno, ¿qué podía hacer? No voy a hacer nada. Sastre. ¿Es privado? Ah, no, no es privado. ¿Y estos tipos venden algo? Sí. Good health to you. Can you show me how to repair armor and weapons better? Certainly. A ver, aprender a reparar, I'd like principiante. to practice the basics. All right, but it'll cost you. 60. Oh. Isn't that quite a lot? 50, hermano, 50 y ya 53, no sé. What do you say to this? I'd almost shake on that. Almost. Se bajó 55. Sorry, but I'm not going to teach you for that price. Can you show me how to repair armor and weapons better? Certainly. Ya, bueno, I'd like to principiante. practice Igual the basics. es bastante caro, pero All bueno. right, but it'll cost you. Regatear, vamos Isn't a that quite a lot? Se subió un poco. Is this enough? Well, a little more, and we'll call it a deal. 59, ya, hijo de la verga, te pago. Agreed. Now listen up. ¿Y eso es todo? O sea, gasté plata para que no me diga nada. ¿Y cuánto me cobra por reparar, por ejemplo? No sé cuánto me cobrará por reparar. Artesano. My respects to you. Oh. Okay. Los precios son increíblemente caros. Pero igual sería bueno.
Todos estos tipos te venden cosas. Bueno, no está mal, aprendí aunque se haga una algo básico. Me gasté 59 de oro, que es bastante para mí. Que es bastante, se lo juro que es bastante. Ahora voy a tener que empezar a robar porque ahora sin que se den cuenta claramente, porque si se dan cuenta voy a perder. Dice, acá venden carnes. Entonces, he descubierto más tiendas. Ahora no voy a poder eso está cerrado. No voy a poder robar nada. Y si robo algo, tengo que tener mucho cuidado. Aquí no hay nada. Se va a tener una cerradura. Nada, tendedero. O sea, por lo menos de día pareciera que gran parte de las casas están vacías. Pero igual esta es una zona privada, o sea que si alguien me ve, me van a meter la hostia. Y ya me estoy pasando del tiempo que debería tener en mis episodios. Todos tienen cofres, fíjense. Ahora, bueno, abrirlos requiere una ganzúa. Que okay, me voy a ir porque no voy a entrar por ahí. Así que nada, chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y los veo pronto. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a continuar con Kingdom Come. Está todavía bien de noche y voy a tener que obviamente cruzar todo esto para poder llegar a donde quiero ir. Ahora todavía tengo la duda de que por qué no tengo, o sea, por qué no puedo usar el caballo. En el episodio anterior vendimos bastantes cosas y no sé si es para allá. Sí, es para allá. O para el otro lado. Entonces voy a marcar otro punto porque necesito más o menos guiarme por donde estoy yendo. Está bastante de noche. No voy a usar mi linterna por ahora. O sea, mi antorcha por ahora. Vamos a ir por acá. Campamento descubierto. Campamento. Okay, y aquí, acuérdense, estamos en la búsqueda de una pala. Y por lo menos por lo que yo veo, o sea, igual está de noche, no se ve muy bien, pero se ve. O sea, no he querido prender mi antorcha. Pero se ve. Wow, el perro empezó a ladrar. Bueno, no veo pala. Tal vez sea necesario usar mi antorcha nomás. Hay gente dentro de la casa, claramente. Debería de haber
Alguien tener algo, o sea, tener alguna pala, weón. ¿Cómo alimentas a un animal si no tienes una pala? Ha alcanzado un nuevo nivel italiano, nuevos puntos de ventaja disponibles. Ok, tengo un nuevo punto de habilidad. Vitalidad, mejor dicho. Que parecía una pala, pero no lo es. Vamos a correr. Vamos a ver. No quiero correr tan rápido porque me voy a cansar. Y acá hay un pequeño lugar donde sentarse. Casi me caigo. Un nido. Un nido. Ok. Campamento. Un nido. No lo vi. No se vea, ojo. Por lo menos de noche no lo logro ver. No sé. Ahora debería poder llegar al pueblo. De alguna forma. Fíjense que estoy acá. Entonces, tal vez subir por la siguiente subida. Que es como hacia allá. Hay una casa. O sea, no sé qué voy a hacer si no encuentro la pala, en serio. Un rastrillo. Un par de herramientas. Estos son perros. Claramente se van a despertar y me van a molestar. Que estoy yendo hacia acá, que la verdad que no debería. No tiene mucho sentido. Y podría subir. Que es como la única opción que tengo, la verdad. O sea, necesito. Uf, me botan. No me deja subir. ¿Podré subir o no? ¡Ah! Continuar. ¡Qué verga! No me jodas, weón, por favor. Puta mierda, man. En serio. Partir de cero es una mierda, man. Prácticamente lo que había hecho ya no está. Y eso es lo que les puedo decir, no está. Entonces voy a tener que ir por el otro lado, o sea. Y voy a pagarle al tipo, voy a pagarle, no me interesa. A menos que sea una suma muy grande. Por
¿Qué hora me van a hacer hablar con él? De aquí tengo que usar ese. Eso está con cero. Ahora se va. Así. Y por ahí tenía unos guantes, si no me equivoco. Okay, tengo algo de sobrepeso, no es tanto, así que da la vez. Y ahora el tipo este me va a hacer hablar con él. Y tal vez pueda abrir esto con la ganzúa. Acuérdense que se me rompió. Ahora, no voy a investigar tanto. En serio que no voy a investigar tanto. Voy a simple y llanamente pasar de largo corriendo solamente para encontrar los sitios de interés y ya está. No tengo la misión. Okay, habla con el molinero, me dice. Que está allá. Ahora, estoy bastante cerca de los otros sitios, así que no debería ser un problema. My name's Henry. Thank you for taking care of me. My name. Entonces me voy a saltar todo esto porque ya lo puedo pagar directamente. Look, couldn't I just pay you instead? I'd say you're a fucking ungrateful pup. But if you think you got money to throw around, so be it. You'll pay me the costs and for a whole fortnight of my valuable time. No. I don't have that much. Then come back when you have. Tell me about it. I was prepared. Listen. Jesus. Still. I think. Que es demasiada plata para pagar, así que lo voy a hacer nomás. Voy a vender esto acá, así que ahí voy a quedar liberado del peso que tengo. Pero, o sea, voy a correr hasta allá, después voy a irme para allá y todo el tema. Ahora, no voy a darme la vuelta que me di porque por ahí no es la entrada, así que yo sé que esta tipa tiene la plata suficiente como para comprarme lo que yo tengo, así que eso. Ahora, es una mierda lo que me pasó, me caí y morí, o sea, ni siquiera puedo grabar. Lo malo de este juego es eso, que no puedes grabar en cualquier lado. Te guste o no te guste, o sea, no. Simple y llanamente no puedes. No.
Parece que metí. Metí. Es que nada de eso lo puedo vender. Todo esto es comida que ya no tiene sentido. Y arriba se ve cómo aumenta la cantidad de hueá. La cantidad de plata que me ha conseguido. O sea, ahí arriba ven, fíjense, 48. Cancelar. Mirar, aceptar trato. Yeah, y ahí estaría ya vendiendo todo. Todo lo que necesito, o sea, lo que necesitaba vender, ¿ok? Y aquí me quedó un hacha. Me voy a llevar unas manzanas, unas 15 manzanas, es lo único que me voy a llevar. Y me voy a llevar una espada. Sería. Ahora, esa cofa, podría venderla también. Está en un estado un poco deplorable. Y tal vez llevarme, no todas, unas 5 vendas nada más. Eso sería lo que me gustaría llevar y ahora ya voy a irme corriendo a la mierda. Ahora no traigo antorcha. Pareciera que vendí mis antorchas. Quiero chequear si la vendí o no. Sí, la vendí. Cerrar trato. No me molesta comprarle, pagarle uno de oro por lo que es. Total, da lo mismo. Ah, no. Ah, sí, he puesto los guantes. Algo más iba a vender. Eso nada más. Ok, entonces voy a ir a ver el tema del agua que está acá. Pero necesito andar con una linterna, o sea, con una antorcha, porque si no me voy a quedar ciego. Va a llegar la noche y al final no voy a tener nada. Así que es mejor e indispensable tenerlo. Por acá tenían el agua, si no me equivoco. Ahora, si me meto esta agua, yo no creo que me limpie, o tal vez sí. No, no voy a robar nada. Ya, bueno, acá no encontré absolutamente nada. Lugar interesante. Me dice lugar interesante, ¿qué será esa weá? Aquí ella capturó sus peces, o sea, no tendría por qué abrir su jaula, tampoco es. Tampoco hay que ser tan malvado. Hola. No le voy a robar lo que tanto le ha costado conseguir. Por lo menos a ella no. Entonces voy a ir para acá solamente por el hecho.
No, tengo que venir para acá, pero debes. En realidad la entrada yo creo que está allá. Ahora, raramente consigue una pala. Opcional consigue el nido de la muerte. Opcional habría que pagar. Pero... Voy a ir acá, pero después voy a dirigirme hacia el otro lado. Aquí puedo lavarme. Ahora, lo que me molesta, como les dije, el no poder grabar en cualquier lado. Aquí puedo lavarme. O sea, grabar en cualquier lado. Ya, ok, entonces me lavé, genial. Ahora voy a ir por a, voy a tomar el otro camino que no tomé. Que no tomé al principio, ok. Yo la última vez tomé otro camino. Ah, pero hay una subida. Tal vez aquí podría llegar. Y me estoy dando vueltas estúpidas. No la había visto esta subida. Ahí está la entrada, fíjense, está bastante cerca. Veamos. Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Scalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship? What makes you think he'll see you? Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. No tengo. You think I'm a coward, do you? No. I think you're an idiot. Now clear off before I clap you in irons. Maybe a little coin would clear the way? How much do you want? Quiere harto. Quiere 10 monedas de plata. 8-5. Is this enough? More? Se bajó un poco ya, bueno, 9-5. See how nicely we can get along. Welcome to the town. Es un hijo de perra. Así lo puedo nominar como un hijo de perra. Me hizo gastar plata. Pero bueno, es parte de. Por algo dije que teníamos que tener monedas. Plata, porque necesitábamos poder entrar acá. O sea, sin poder entrar acá no había nada. Hay dos entradas por lo que veo, una allá y una acá. Ah, no, allá es la misión principal. Okay. Es una zona privada, ok. Si me ven, me van a cascar, ¿verdad? Porque es una zona privada. Un herrero. A ver, ¿tendrá la plata suficiente para comprar? ¿Me vendrá una pala? God be with you. O sea, no me vende ni me nada, o sea, y como que uno pensaría que la persona más adecuada, por decirlo, es el herrero, porque el herrero es
o el armero, como quieren llamarlo, es la persona que crea cosas. O sea, mejor dicho, forja, no crea. Forja armas, forja muchas cosas. Ahora, no me quiero meter en problemas, en serio. Ah, ahí hay alguien. ¿Podría hablar con él? Hola. Pareciera que venden armas, me parece. No estoy seguro. God be with you, good sir. Voy a preguntar primero eso. Y él ven. Uf. Sí tiene mucha plata para comprar, ¿ok? Encendedor de armero. A ver, información del objeto. Ah, ok, con eso puedes reparar. Eso está bien. Pareciera que solamente vende armas. Así que voy a venderle, yo creo que mi espada, esta espada. Oh. No me da tanto. Me da 114. Que digámoslo de cierta forma al valor que supuestamente deberían pagarme. Bueno. No me paga el precio completo. No puedo robar nada de eso porque ellos están ahí. Claramente, si ellos no estuvieran ahí, les robaría todo lo que tienen. Tienen mucha plata. Pero tampoco venden una pala. Así que no. No sabría decir qué onda. Ah, o sea, lo que por lo menos, como les dije, bueno, se lo he dicho ya varias veces, pero me molesta porque no puedo grabar, o sea, no. Me molesta un poco. Ya, voy a revisar la casa entera y no hay nada. Descubrí solamente una tienda donde un tipo te compra cosas. Tendero. Allá afuera tienen carteles, fíjense, allá afuera tienen un cartel. I feel quite hungry. Entonces, traje manzanas especialmente para eso. Especialmente para que no me pasara esa mierda. Ahora, esto es privado. Si tengo gente al lado, me van a joder la vida. Entonces, acá hay mercaderes. A pesar de que no me pagaron el precio, bueno, ¿qué podía hacer? No voy a hacer nada. Sastre. ¿Es privado? Ah, no, no es privado. ¿Y estos tipos venden algo? Sí. Good health to you. Can you show me how to repair armor and weapons better? Certainly. A ver, aprender a reparar, principiante. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. 60. Oh. Isn't that quite a lot? 50, hermano, 50.
53, no sé. What do you say to this? I'd almost shake on that. Almost. Se bajó 55. Sorry, but I'm not going to teach you for that price. Can you show me how to repair armor and weapons better? Certainly. Ya, bueno, principiante. Igual es bastante caro, pero bueno. But it'll cost you. Regatear, vamos a regatear. Se subió un poco. Is this enough? Well, a little more, and we'll call it a deal. 59, ya, hijo de la verga, te pago. Now listen up. ¿Y eso es todo? O sea, gasté plata para que no me diga nada. ¿Y cuánto me cobra por reparar, por ejemplo? No sé cuánto me cobrará por reparar. Artesano. My respects to you. Jo. Okay. Los precios son increíblemente caros. Igual sería bueno. Todos estos tipos te venden cosas. Bueno, no está mal, lo aprendí aunque se haga una algo básico. Me gasté 59 de oro, que es bastante. Para mí. Que es bastante. Se lo juro que es bastante. Ahora voy a tener que empezar a robar. Porque. Ahora sin que se den cuenta claramente. Porque si se dan cuenta voy a perder. Dice, acá venden carnes. Entonces, he descubierto más tiendas. Ahora, no voy a poder. Eso está cerrado. No voy a poder robar nada. Y si robo algo, tengo que tener mucho cuidado. Aquí no hay nada. Solo tiene una cerradura. Nada, tendedero. O sea, por lo menos de día pareciera que gran parte de las casas están vacías. Pero igual esta es una zona privada, o sea que si alguien me ve, me van a meter la hostia. Y ya me estoy pasando del tiempo que debería tener en mis episodios. Todos tienen cofres, fíjense. Ahora, bueno, abrirlos requiere una ganzúa. Okay, me voy a ir porque no voy a entrar por ahí.
Así que nada, chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y los veo pronto.